Okay, que podemos apreciar un mariposo, un ave frutera, un ave de hermoso plumaje. Como pueden ver, tiene la parte de su cabeza color azul eléctrico, el resto de plumaje de color negro, y en las alas tiene algo de color amarillo, y unas gafas en la parte de sus ojos, algo que lo combina con el pico. Es un ave que se encuentra localizada en las partes altas de las montañas. Esta ave fue capturada a un aproximado de 700 metros de altura, en una montaña que queda en Naguanagua, de nombre mariposa, ave frutera. De igual forma, aquí tenemos a una monjita cabeza negra. Es un ave de igual forma hermosa. Pueden apreciar su plumaje, su color. En sus alas posee un color azul eléctrico, más oscuro que el del mariposo, el que acabamos de ver ahorita. Tiene como un atigrado en su pecho, en la parte del lomito, de la parte posterior de su cuerpo, un atigrado de color gris con azul, haciendo combinación con su ala. Es un ave igual forma frutera, de tamaño regular, digamos del tamaño del azulejo. No es muy pequeña. De igual forma, esta ave se localiza en las partes altas de la montaña. Es un ave no muy fácil de obtener, de conseguir, de canto fuerte y hermoso, por decirlo así. Acá tenemos un plateado. Esta ave sí es difícil de obtener. Le falta color. Pueden ver. Dicha ave se localiza de igual forma en 600, 700 metros de altura. Frutera de igual forma. Llega a obtener un color plateado, como su nombre, plateado. Por acá tenemos a un collarito. De un ave de color verde, pecho amarillo y un collar que le rodea el cuello de color azul eléctrico. De igual forma, frutera. Pueden apreciar su color. Le falta la totalidad completa de su plumaje, el color completo. Aún le falta, se está mudando. En la segunda muda, llega a obtener su color original. Por acá tenemos un curruña liso. Pueden apreciar su figura. Esta ave fue capturada pichón. Fue alimentada. Pueden ver su estilo, su parada. Y por acá, de igual forma, tenemos otro. Pueden apreciar su bonita parada. Ambos machos de fuerte canto. Esta vez puede llegar a imitar diferentes cantos de aves. Puede lograr imitar cantos de aves de una forma perfecta, diría yo. Todas estas aves que les he estado mostrando son aves fruteras. Hay dos tipos de curruña, puedo recalcar eso. Este es el curruña liso y este es el curruña de montaña. Este es el liso. Digamos,
Todas las aves son buenas, pero hay unas que se destacan más que las otras en el canto, en su plumaje, en su belleza, en su parada. Esta ave, diría que entre las dos, entre el liso y el curruña, entre el liso, perdón, y el montañero, este. Te recomendaría este para que quiera obtener un ave de buen canto y un ave que es mansa, es macedumbre. Esta ave no tiene el color completo original. Su color completo se lo voy a mostrar ahorita. Voy a tapar la cámara. El color completo del curruña, lo pueden apreciar. El mismo curruña liso, pero ya capita. Miren ese color negro, un azul prácticamente. Pecho amarillo y corona amarilla. Un ejemplar. Ya él se encuentra en internet. Es un ave que aparece en internet, en YouTube, como curruña cazador. De nombre El Cazador. Puedes buscarlo por internet y ahí lo consigues. Y lo puedes apreciar de mejor forma. Con esta ave he podido capturar 40, 50 ejemplares de estos curruños. Yo soy muy amante de este tipo de aves. Soy fanático y mi hobby es coleccionar tanto aves como fruteras y asisteras y a insectívoras incluso. También te puedo mostrar por acá el video de esta ave. Pueden verla. Este es el verdín, cabeza de lacre. Pueden ver su hermosura. Esta ave se localiza de igual forma casi a 600, 500, 700 metros de altura. Yo puedo voy a mostrarle más adelante un video donde puedo mostrarle el esfuerzo que se hace para llegar al sitio donde se encuentra esta ave. No es un esfuerzo muy fácil, por decirlo así. Es algo bastante difícil. Hay que caminar mucho y tener mucho, hacer mucho esfuerzo para poder llegar al sitio. Por lo menos donde yo me encuentro, que es el estado Carabobo, esta ave se localiza en una zona muy montañosa, muy alta, de mucho frío. Por aquí tenemos al pollero, pico de plata pollero, al maestro. Almorzando. Chirulí. Chirulí capita. Y nuevamente el maestro.